Pues vamos a seguir, estamos ya acabando, nos queda muy poquito, pero tenemos que seguir con los premiados y con más galardones. ¿Te parece bien, Alex? Sí. ¿Te parece bien? Perfecto. Pues a punto de cumplir 20 años, nuestra siguiente premiada tiene un palmarés envidiable. Ha sido campeona de España en la modalidad de lucha en las categorías escolar, cadete, junior y sub-23. Es subcampeona de España en categoría absoluta. Además, agüita. Agüita. Allá. Además, este pasado año, Alex, ha sido quinta en el europeo de lucha. ¿Qué te parece si vemos las imágenes? Sí. ¿Qué tienes que pedir? Dentro... vídeo. Vamos a ello. Imágenes y el galardón a la mejor deportista femenina es para Malta. Ojeda. Malta Ojeda. Perfecto, recibe el premio de manos de María José Carrera, alcaldesa en funciones. Buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, quería agradecer al Ayuntamiento y a todas las instituciones que han hecho posible este galardón. Desde que tuve noticia de él, he sabido que no es solo mío, sino que a mi lado hay todo un club que, aun practicando un deporte individual, me han hecho creer en la fuerza de todo un equipo, de una real familia. Y este va dedicado a todos ellos y ellas que, desde Tapiz, siempre me han dado el ánimo suficiente para cumplir nuestras metas. Otra mano que no ha dejado de estar tendida hacia las oportunidades es la de mi familia. Al fin y al cabo, ellos han llevado a la peor Marta, a la frustrada, a la cansada, pero aún así, vale, mejor.
pero aún así siempre han estado disponibles por y para mí dentro y fuera del tapiz. Desde mis entrenadores hasta los más peques de mi club, pasando por todo el equipo de competición, los veteranos y sin dudarlo mi familia, deben saber que ellos y ellas, que sin ellos y ellas no estaría aquí ahora mismo. Es todo un honor. Gracias y un cordial saludo. Muchísimas gracias. Enhorabuena. Enhorabuena por ese reconocido y merecido galardón. ¿Qué te parece, Alex? Bien. Que suban. Que suban. Dice Alex que suban. Pues que suban San Cristóbal, todos los músicos que tenemos aquí, todas las personas que han participado en esta 19ª gala. Poner luces. ¿Qué? ¿Eso no te he oído yo? ¿Qué has dicho? ¿Qué? Bueno, que suban todos, premiados, premiadas. Es muy grande, Alex, es muy grande. Bueno, vamos montando esa foto. Claro que sí, lo ha hecho francamente bien. Qué artista, ¿eh? Y se van preparando todos ustedes para hacer esta gran foto de familia que va a formar parte también de la historia de nuestro deporte local, de la historia de nuestra ciudad. Bueno, van subiendo poco a poco, iba a decir tímidamente, pero no quiero que suban tímidamente, quiero que vayan subiendo ordenadamente, eso sí, porque esta foto vale millones, millones. Así que, por favor, vayan subiendo al escenario, premiados, premiadas, y todas las personas que han hecho posible esta gala del deporte, 19 edición, organizada por el Ayuntamiento de Sagunto. Un fuerte aplauso a todos ellos. Muchísimas gracias. Vayan situándose.